Como ya sabemos, el problema de las lesiones intencionales o también llamado como maltrato infantil, pues es uno de los problemas que afectan a la población más vulnerable y entre ellos pues los más pequeñitos como son los menores de 5 años, que ya nos hicieron algunas referencias de cuáles son los riesgos y cuál tipo de lesiones podrían ser las más graves. Sin embargo, cualquier edad pediátrica puede verse afectada, ¿no? Aquí está una de las definiciones que expone la Organización Mundial de la Salud. Son todos aquellos tipos de maltrato, tanto físico, psicológico, sexual, desatención, negligencia y explotación comercial, que puedan causarle un daño a la salud, desarrollo, dignidad del niño o poner en riesgo su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Y bueno, pues hay un sinnúmero de definiciones, sin embargo aquí yo también les expongo algunas de ellas. Hicimos un análisis hace algunos años, aquí está la publicación. Nosotros la definimos como toda agresión o omisión intencional que ocurre dentro o fuera del hogar, para hablar del contexto, en contra de un menor o pueden ser varios, antes o después de nacer, porque luego solamente se habla del niño como tal después de que nace. Sin embargo, bueno, aquí hay una modalidad que es el abuso fetal, que es aquel producto que también se ve expuesto a ciertas agresiones que pueden ser intencionales dentro del contexto de la violencia, realizada habitual o ocasionalmente por una persona o puede ser una institución, sociedad, en función de su superioridad física y intelectual. Bueno, esa es una definición que trabajamos muy intensamente. Y bueno, nada más es para ejemplificarles lo que puede ser el maltrato. El maltrato, desgraciadamente, como muchos problemas, pues está subdiagnosticada, no hay un registro como tal. En ningún país se tienen cifras exactas, se han hecho varios estudios al respecto. Y bueno, si de antemano no hay registros, pues uno de los problemas puede ser que el médico no las sospeche, no las detecte o no las diagnostique, o no tiene los suficientes elementos como para poder integrar lo que es el maltrato, o bien no quererse hacer responsable de poder denunciar estos casos. Entonces, hay lo que observamos a simple vista, bueno, es lo que nos llegan a los hospitales: niños lesionados, fracturados, con ciertas características, y a lo mejor allí puede ser muy evidente el maltrato. Sin embargo, hay otras formas que pueden ser difíciles de diagnosticar y se requieren de ciertos estudios, elementos, y muchas veces el abordaje por equipos o especialistas que puedan aportar elementos. ¿Por qué es un problema el maltrato? ¿Y por qué hay grupos vulnerables? Entonces, esto pues ha motivado el estudio en diferentes países y como tal, bueno, pues vemos que el maltrato es tan importante como muchas otras problemas de salud que afectan a la población pediátrica, comparándolas como el problema del asma, el autismo, el cáncer. Pues el maltrato, la prevalencia como tal, pues es alta. Y no solamente por detectarla, sino por las complicaciones, todo lo que conlleva, etcétera. Aquí pueden ver las estadísticas que en dos países que tienen un registro y todo un esquema bien instalado para la detección y atención de los casos de maltrato, y pues ven el número de casos tan significantes que hay, y donde pueden predominar algunos tipos de maltrato, sobre todo la negligencia, que es la que más se detecta en esos lugares, en países de primer mundo, pero el abuso físico continúa siendo también uno de los problemas más evidentes. Este es una corte que se hizo, 250 niños que llegaron al instituto, y donde pueden ver el 55% de los niños con diferentes formas de maltrato, el que más predominaba es el maltrato físico.
Y bueno, pues esto es por las características del centro de atención, pues es un, son centros que tienen servicios de urgencias, llegan lesionados y ahí es donde acuden este gran número de pacientes. Hay diferentes formas, las formas conocidas, poco conocidas, como son el síndrome del niño sacudido, el Munchausen, el abuso fetal que ya les había dicho, el bullying que hace un poquito más de 10 años, pues no era un era un problema que no se había palpado tan alarmante, sin embargo, fue creciendo y pues hasta la actualidad pues es un problema que se deben de atender diferentes sectores en nuestro país y existen diferentes programas para ello. Ahora ya no las ya no es tampoco conocidas, en aquel entonces sí lo habíamos catalogado, sí. O las poco conceptualizadas, el ritualismo satánico, el maltrato étnico, los niños en situación de guerra, son también unas de las formas de expresión del maltrato. ¿Qué se necesita para que exista este problema de maltrato? Pues se necesita de una triada, donde debe haber un niño con ciertas características, un niño no aceptado, rechazado, o que tenga malformaciones, enfermedades crónicas, lesión neurológica, aquellos que tienen parálisis cerebral, o ciertas condiciones que no cubran las expectativas de los padres los hacen vulnerables al maltrato. El agresor, bueno, también siempre hay ciertas características, generalmente siempre ocurren dentro de las, del domicilio y alguien que esté como cuidador cercano, pues es el que probablemente es el que genere maltrato. Y aquí se habla de la, se hablaba de la mamá, pero sin embargo ya hay varios estudios en donde se ve de forma muy importante la participación del oso, del padre como tal y sobre todo hablando del niño sacudido, ¿no? Hablando del abuso sexual, pues sigue siendo el varón el que más perpetúa. Condiciones de riesgo, el alcoholismo, la adicción de sustancias, la delincuencia, la violencia, todos estos factores negativos que existen en el medio ambiente y que junto con el desempleo, la disfunción conyugal, los antecedentes de maltrato de los padres, puede ser una situación que también lleve a maltratar a estos niños. Inicialmente el estudio del maltrato pues se dio precisamente con los niños que llegaban con ciertas lesiones no explicables. Por ejemplo, en 1946 este radiólogo pues detectó algunas lesiones que le parecían que no fueran secundarias a una enfermedad y él lo llamó así como fracturas inexplicables. Después otro autor le dio el apónimo de lesiones no accidentales porque pues no podía tener el sustento de que fueran por maltrato, pero mencionó que podría existir alguna intencionalidad. Henry Kempe hace aportaciones hace un poquito más de 50 años sobre el síndrome del niño golpeado. Y quizás a lo mejor muchos de nosotros lo conocemos, el síndrome del niño maltratado, porque pues, siempre le damos el apónimo de síndrome de Kempe, aludido a la primera definición que expuso este médico radiólogo. Y bueno, pues, ¿cuáles son las lesiones que podríamos tener un niño y que puedan ser sospechosas de maltrato? Porque cuando nos llegan a urgencias, muy difícilmente un niño puede decirnos que lo golpeó el papá, la mamá, etcétera. Sin embargo, dentro de este contexto tenemos que entender que la mayoría, como se expuso en una de las pláticas, cuando viene un niño lesionado por una contusión, fractura, casi siempre son accidentales. Pero hay que empezar a analizar ese tipo de lesiones si salen de un patrón común y no nos encuadra la versión que podría darnos los papás o el mismo menor. Entonces ahí hay cuando hay que sospecharlas y aquí pasan en este rubro. Y menos del 10% pueden ser de todas estas lesiones secundarias a una lesión provocada, ¿no? Pero existe otro gran número que pueden ser de manera de castigo físico con el fin de disciplinar al niño. Bueno, la definición pues puede ser una lesión interna o externa que sufra un niño o adolescente en el contexto de una violencia de manera intencional. Estos son los tipos de lesiones que podemos ver en el maltrato físico: el trauma directo, el ahogamiento,
la asfixia, el envenenamiento y el síndrome del niño sacudido. Probablemente la más frecuente que observemos es la primera. Las otras, por su grado de letalidad, pues no van a pasar con nosotros y va a llegar con el forense, ¿no? Directamente. Las lesiones más características pueden ser en piel, son equimosis. Existen también las mordeduras, las quemaduras y las fracturas. Estas son las lesiones que pudieran ser de formas patognomónicas de maltrato. Un menor que pueda tener esta lesión, pues nos debe llamar la atención, porque aunque haya la versión de que se haya caído, pues no necesariamente puede ser. Si buscamos intencionadamente, revisamos integralmente a este niño, podemos encontrar otro tipo de lesiones. Y este pues, es un esquema, lo que sucede con el síndrome niño sacudido, en menores, como ya se señalaban, pues una causa de lesiones de trauma menor, sin embargo, que pueden ser graves y mortales, y por ciertas características, en menores de 6 meses, es donde sucede este tipo de abuso. Niños adolescentes también, cuando es de manera bilateral y si tienen otro tipo de lesiones como aquí, pues nos puede orientar. O cuando dejan una marca específica, pues no van a decir que se pegó con mi mano, ¿no? Estas fracturas que cuando nos damos cuenta, muchos de los niños pues no los llevan, empieza a consolidarse la lesión y a lo mejor son llevados tardíamente o haciéndose un estudio se pueden detectar. O las quemaduras que como ya no los expusieron, deben tener ciertas características. Esta es una quemadura que de manera intencional pues se hizo, ¿no? Aquí se dibuja bien la rodillita flexionada y ahí pues el objeto pues es una plancha de vapor, ahí están los orificios de él. Y pues deben de saber que el organismo en una persona normal pues tiene los reflejos de retirada cuando alguna alza térmica se detecte. Entonces, no, normalmente las quemaduras no son tan profundas como sucedió en este caso y por eso debemos de tener en cuenta que puede ser por maltrato. Las lesiones intencionales están presentes antes de que el niño camine, porque el mismo hecho de que empiezan a caminar pues son propensos de caerse, correr y todo y se lesionen principalmente las partes anteriores de las extremidades, ¿no? Y casi siempre vemos los niños con moretones de manera accidental. Pero si el niño todavía no camina y tiene este tipo de lesiones, pues hay que ver que se descarte de que sean provocadas, ¿no? Si están en sitios no visibles, en espalda, glúteos, genitales, entonces también debemos de sospechar que sean por maltrato. Y cuando dejan una imagen ahí muy específica, como la que les mencioné, pues debemos también considerar que haya un maltrato. Algo que nos puede ayudar para poder evaluar las lesiones, pues sabemos que la piel puede hacer ciertos cambios y cuando lleva menos de 24 horas se torna rojo azul, oscuro y de 1 a 5 días puede tornarse violáceo o hasta amarillento cuando han pasado varias semanas. Entonces, si vemos un niño con estas características y el relato del papá que menciona de que se haya caído recientemente o hace unas horas y vemos una piel con estas características verdosas, pues obviamente no le podemos dar crédito a lo que comenta. Y cuando vienen mezcladas tanto recientes como antiguas, pues mayor van a sustentar la posibilidad de maltrato. En las quemaduras intencionales, bueno, pues hay que tener en cuenta de que las quemaduras por maltrato, los bordes son de la parte sana con la parte afectada, son bien delimitados. Y además no hay salpicaduras en estos pacientes. Puede haber, se quema la lesión quemada, pues puede estar en las manos o en los pies y son los que dejan las características de guante o en calcetín. Y puede haber diferentes grados de profundidad, pero generalmente siempre son de segundo grado, superficial o profunda. Esta es una paciente de los que vimos por estas afecciones y si ustedes pueden darse cuenta, pues las quemaduras en mano, en guante, aquí se delimita muy bien
la parte sana de la quemada. Y bueno, hay otros datos que nos siguieron, es una niña, le cortaron el pelo completamente porque pues no querían peinarla y le había tomado los objetos a una tía que terminó quemándola. Estos son casos extremos, pues un cuautemito también que ahí quemaron de esta forma, pues también si son lesiones bilaterales debemos de sospechar. O cuando se dejan las lesiones, como ya les comenté. Y las fracturas vienen siendo también parte de la evaluación en todo niño que podemos detectar estas series. Constituyen, pueden ir desde, las series hablan desde el 10 al 70%, y los menores de 4 o 5 años, pues son los más propensos en presentar este tipo de lesiones, y se dice que más del 50% de los niños que no se detectan de manera inicial una fractura, pues pueden tener el riesgo de lesionarse de esta forma en otra área del cuerpo. El 40 al 80% de los huesos son los largos, los más afectados. Y bueno, también hay otras escalas que nos pueden ayudar para poder valorarlas, sobre todo sabiendo las fases de remodelación para ver cuándo la piel o las características del hueso, la remodelación se pueden llevar a cabo, porque muchas veces estos niños pueden llegar con varias fracturas. Por eso está indicado la serie ósea y podemos detectar desde diferentes estadios de remodelación de varias fracturas. Entre ellos podemos ver hasta callos blandos, duros, y algunas recientes, otros levantamientos periósticos, otros con remodelación. Quiere decir que lo han estado fracturando desde varias semanas o meses incluso. Y esta es una muestra. Es un niño que tuvo aproximadamente 22 fracturas en todo el cuerpo. Si ustedes pueden ver, ya tenía una remodelación ahí muy anormal. Había, por el trauma que recibía, aquí hay unos callos y este es el hueso que se había formado. Aquí había una luxación de la cabeza del húmero. Y pues del otro lado, aquí se puede apreciar de manera más precisa, y estas son la manita del otro lado, pues unas en radio y cúbito distal, y más o menos pues todos tenían diferentes estadios. Y el síndrome del niño sacudido pues merece una especial descripción, porque pues es una de las formas más graves de maltrato y obedece cuando se sacude violentamente a un niño, lo toman del tórax y lo sacuden de manera violenta. Los niños, ustedes deben de saber que más o menos la cuarta parte de la cabeza pues es lo que abarca todo el cuerpo. El contenido en menores de esta edad pues es más el peso, y las estructuras pueden ser más vulnerables a cualquier tipo de lesión. La aceleración y la desaceleración, sobre todo de las diferentes capas de la meninge, con diferentes estructuras también vasculares, pues hacen que se desarrollen ciertas hemorragias, sobre todo a nivel cerebral y a nivel ocular, que son las características que nos pueden poder orientar a detectar estos casos. El hematoma subdural, que es el más frecuente, pero puede haber otro tipo de hemorragias, y la hemorragia retiniana. Por eso es muy necesario que a estos niños se le haga un fondo de ojo para detectar este tipo de lesiones. Y estas dos lesiones conjuntamente pues pueden hacernos el diagnóstico desde el punto de vista clínico, ¿no? La aceleración y desaceleración es la que pasa, sobre todo por las características del cerebro. Esto es lo que pasa. Y pues nos pueden llegar estos niños convulsionando, en estado de coma, sin saber. Hay muchas versiones, que estaba bien y esto, que tenía fiebre. Pero si nosotros no somos muy minuciosos y nos detengamos a valorarlos detalladamente, pues no los vamos a detectar. Entonces, estos niños, el 33%, la tercera parte, fallecen cuando las lesiones son muy graves, y una tercera parte pueden quedar con lesiones neurológicas, visuales, graves, ¿no? Y la tercera parte, pues, que llega a sobrevivir, pues a lo mejor quede con algún tipo de discapacidad. Aquí están las lesiones que se detectan.
Hay un dato que nos puede orientar también, las fracturas a nivel costal, sobre todo posteriores, nos habla de que esos niños son tomados con gran fuerza y pueden hacer que se fracturen ciertas costillas, sobre todo a nivel posterior. Tenemos que apoyarnos muchas veces con radiólogos expertos para poder detectar y que no se nos vayan estas, porque se nos pueden confundir con otro tipo de lesión. Y estos son los hematomas, las hemorragias que se pueden detectar. Esta es una experiencia también que tuvimos en un seguimiento de una corte de 28 casos. Ya les comenté, más o menos la tercera parte falleció. Los que sobrevivieron, el promedio de niños que se vieron fueron de menos de 2 años, 16 mujercitas, 12 hombres. No hay mucha diferencia, ambos son los vulnerables. Siempre en el interrogatorio, bueno, siempre en el abordaje debemos hacer un interrogatorio minucioso, sobre todo si se puede al menor, si la edad y el estado neurológico lo permite, pues podemos tomar su versión y empezar a indagar al respecto. Si no, a cada papá o al cuidador por separado, para poder tener los elementos y analizarlo junto con la lesión que presente. El mecanismo de lesión, cómo estuvo documentado, los antecedentes médicos. Generalmente cuando hay un maltrato físico o lesiones, hay datos de negligencia o desatención. Puede ser niños que tengan peso bajo, desnutridos, no los vacunan, una serie de otros elementos. La evaluación nutricia, la historia familiar y social es muy, muy importante. Y estos son unos de los indicadores que en el 2003 propusimos, y bueno, están en esta revista si quieren leerlo. Son 14 indicadores, los clasificamos así: la discordancia clínica, cuando había una lesión y no correspondía con el relato que nos ofrecían los papás. Es decir que, estaba caminando y se fue para atrás y se cayó. Y entonces empezamos a encontrar varias lesiones, y ahí es como podemos empezar a darle el puntaje a este indicador. Los otros elementos, la talla baja, la higiene inadecuada, el bajo rendimiento cuando los niños son más mayorcitos, o lesiones antiguas, desnutrición, ser un producto no deseado ni aceptado, sus vacunas incompletas, y en la familia, esto nos llamó la atención, el retardo en la atención. Aquí 24 horas era un indicador, si no lo llevaban por una lesión grave, pues posiblemente estaba ahí como maltrato. No es el único que podríamos, necesitábamos reunir por lo menos 3 o 4 de todos los que se exponen aquí: historia de maltrato en los padres, convivencia con padrastros, alcoholismo y drogadicción, y que estuviera al cuidado de otra persona. También era algo que nos llamaba la atención. Eso está publicado en esa revista. Todavía lo utilizamos varios grupos que se dedican al estudio para poder determinar si es maltrato, pero obviamente que esa es la apreciación que el médico debe de hacer en un niño que pueda tener lesiones de características intencionales. Sin embargo, cabe mencionar que el diagnóstico debe ser interdisciplinario. Entonces, donde no solamente el punto de vista del enfoque médico debe ser lo que se debe tomar, sino también la evaluación de trabajo social, el equipo de salud mental, jurídico, todo eso tiene que ver. Entonces, voy a terminar aquí la plática, y bueno, pues es con este pensamiento, pues a nuestros hijos, los ciudadanos más vulnerables de cualquier sociedad, les debemos una vida sin violencia. Entonces, yo los invito para que hagan la reflexión y puedan atreverse a detectar y denunciar estos casos.